Yo creo que lo primero es esperar a que suceda, ¿no? Ya los impactos vendrán después. Va a ser un beneficio enorme si eso realmente resulta posible y que, bueno, con esa promesa de campaña y que el señor presidente electo de la República pueda llevar a cabo el propósito de los proyectos que tenía en mente. No, no, nadie gana el salario mínimo aquí. Lógicamente que los ajustes que se tengan que hacer se van a hacer, lógicamente que eso va a suceder. Y sería beneficioso para todos en general. Yo creo que vendría a redundar en más dinero para los trabajadores y vendría a redundar en más posibilidades de vivir mejor. Pues el reducir impuestos sí, se torna atractivo. Sí, ya es muy lesivo el pago de tantos impuestos para las empresas. Mas, sin embargo, lo han hecho durante muchos años, pero pues sería algo beneficioso para ellos también.